Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Llegaron ellos, aquí estamos. Qué placer, qué gusto, qué honor reencontrarnos en la pantalla de Luna TV Canal 53, el canal de los campeones, para llevarles el programa número uno en este horario. Todo el mundo en para ahora. Arrancó el programa. ¿Cómo va la vida, José? ¿Cómo va va todo? buena. ¿Cómo te la... trata este día? No, el día está buenísimo. Un día soleado, hermoso se ve. Sí, 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 pinta bien, pinta y bien. despejado totalmente. Es un día para hacer la actividad del aire. El día amaneció hasta fresco. Muy frío, unas temperaturas <laughs> bastante frescas, <laughs> temprano en la mañana. Bien fresca. <laughs> Eso está muy bien. Vamos a poner de entrada sí. sobre la mesa y en manos de nuestro Señor Jesús, el inicio del desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora con los verdaderos creadores de opinión josé garcía david antigua los opinadores en vivo boom arrancó jaina a moler arrancó la molienda viene problema como es costumbre ya arrancamos con lo que la gente le gusta los, los, los temas que están en el tapete los temas que son interesantes qué va a pasar en la vega Hablamos en el día de ayer, durante este fatídico acontecimiento que ya costó la vida a una persona y que tienen cuidados intensivos a otra, con relación al Departamento de Planeamiento Urbano de la Alcaldía de La Vega. Kelvin Cruz, que está en todo menos en lo que debe estar. Autorizaron vía telefónica, tengo ese dato, de una fuente de entero crédito. Autorizaron vía telefónica la construcción de una cuarta planta en esa edificación. No mandaron a ningún inspector de planeamiento urbano de La Vega. Un ingeniero estructuralista le dijo a los dueños, no soporta esa estructura más peso, no deben hacerlo, es incorrecto, no le hicieron caso. Y un maestro constructor movió, desbarató una columna, usted sabe lo que es eso, al ojo por ciento, como la mayoría de los constructores de este país, de un constructor de patio de callejones sin chequear los planos con un ingeniero estructuralista que analice y que distribuya el peso que va a soportar esa estructura. Lamentablemente hoy amanecemos con la terrible noticia de que falleció una mujer de 31 años que tenías que tenía perdón, apenas una semana de haber regresado de una licencia por maternidad, tiene un bebé o tenía un bebé de tres meses que queda en la orfandad. Lamentable, muy lamentable, cuando no se respetan los estándares, cuando no se respetan las indicaciones de los profesionales, terminamos así, y cuando las autoridades se hacen de la vista gorda. Y por compadreo y amiguismo otorgan permiso sin que los técnicos vayan al lugar donde se está realizando la construcción. Yo vi al alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, ofreciendo unas declaraciones ayer, ya caída la tarde, de que estaban ahí, que estaban trabajando, que fueron a dar soporte, y en ningún momento el alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, se refirió a los permisos no. de planeamiento urbano para esa obra. Mire, en la información que usted acaba de dar, donde un ingeniero pasó en la mañana por el frente del negocio, multimuebles y electrodomésticos, y le dice: Oye, al dueño del negocio, según un audio que anda circulando ahí, para esa obra, que eso se puede caer, saque esos muchachos de ahí, saque esa gente de ahí. Y a las 12 del mediodía se desplomó el edificio. El ingeniero Gil, presidente del CODIA. No, no, pero hoy, hoy es peor presidente lo que dice el ingeniero. El CODIA Norcentral. Sí, pero oye, lo que, dice, lo que dice el ingeniero Gil en el día de hoy, no tenían permiso. Yo puedo decir que no lo tenían, porque ese proyecto no ha pasado por el CODIA. Y ahí se deposita todo. Ahí se deposita dice, todo, porque hay una coordinación entre planeamiento urbano y las oficinas del CODIA. Dice Julio Gil, presidente del CODIA, para emitir una licencia de las instituciones que intervienen, medio ambiente, ayuntamiento, el Ministerio de Vivienda y el CODIA, ese proyecto tiene que pasar por las cuatro instituciones. Eso es así. Por el CODIA, responsablemente, lo digo yo, no ha pasado. Y usted se cree que donde no hay un ingeniero, donde no hay un arquitecto, puede pasar no, por mano del CODIA. No. Maestro Constructor. Maestro claro. Constructor, que un ingeniero, dice un audio que anda circulando, pasa por el frente del negocio, se detiene y le dice al dueño, oye. Para esa vaina, que ese hombre está picando a una, una de esas columnas ahí. Saca esa gente de ahí, huyendo. Eso se puede desplomar en cualquier momento. Sácalo de ahí. Como y a lamentablemente las 12 del mediodía sucedió. se desplomó. Para mí ha sido desgarradora las imágenes que se observan de Jessica Ruiz, aplastada por el cemento, aplastada por los hierros, cuando un rescatista. De la, de, de, del COE que se aproximó a ella le decía ¿Sientes las manos? Sí, puedes moverla Una sola, movía la izquierda Tenemos el video Ese de, video está de, ahí de ella. Pero sí. eso es desgarrador Cuando la señora dice, Jessica Ruiz Él le pregunta al rescatista Que si tiene, siente alguna parte de su cuerpo sangrar Oye esto Las costillas Ahí está con dos costillas rotas en el traumatológico, doctor, eh, profesor Juan Bos. Profesor Juan Bos de la Vega. Pero tenía, dice ella en el audio, tengo una pierna doblada. <laughs> o sea, una pierna me imagino que podría ser rota en el momento, pero la tenía incómoda doblada. Le decía, respira profundo. Yo no, ella no podía respirar. Entonces, la responsabilidad de todo esto, con un edificio que se quemó en el año 2019, y a sabienda que cuando un edificio se quema, hay que hacerle una revisión con un ingeniero. Y peritos especializados. Peritos especializados y estructuralistas. en estructuras para saber si ese edificio puede aguantar. Porque recuérdense, que el pañete y el bloc no se queman, no se desbarata, Pe, pero, pero se, sufre, se sufre el material de la, de, de, la, de la viga. Se debilitan. Entonces esas debilidades tiene que determinarla un estructuralista. Y las varillas. Y la pregunta que yo me hago es: ¿lo hizo esa compañía de muebles de La Vega? No lo hizo, dice el, el Era ingeniero Era de tres plantas. Dijo el ingeniero Gil: Nosotros le dijimos a las personas que nos buscaron, que no fueron los dueños, le dijimos: tienen varias opciones. Una de ellas es demoler el dice, esta parte del edificio y hacer un reforzamiento y que los elementos que van a soportar el tercer y cuarto piso. Vengan desde la estructura, pero al final no se involucraron en ese proyecto. Que es decir que los dueños buscaron a otras personas que no hicieron lo que indicó que no el la presidente de Alcodia de la Vega. Que no tenían las experiencias para hacer ese trabajo. Un pegabló, un prepara columna, mete varilla, no es lo mismo. Que un profesional, un, ingeniero, que se ha un arquitecto no, no que sabe el peso que debe tener un edificio en base a las columnas que tiene y la fortaleza que tiene eh, 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 la primera estructura de abajo. Para, o sea, para eso puede, se hacen unos estudios pero, de resistencia y primera vez, de materiales. Eso, 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 es, eso es algo lógico. Entonces, ¿cómo diablo básico. Bueno, yo quisiera saber: el presidente de la república dice que eso se va a investigar. Sí, pero son las autoridades ya, cuerpo de bomberos, tiene que estar el ayuntamiento, el CODIA no, pues dando ya, es soporte que ya, es ahí. Que, es que ya eso está, eso está avanzado, es más de un 50% la investigación. Vamos a ver el video de la jovencita más cuando era rescatada. Más de un 50% tiene que haber ya de la investigación ahí. Creo que sí. Vamos a ver ese video, señor director. Regresamos. Jennifer. Jennifer. ¿Ves la luz? Sí. ¿No puedes voltear la cabeza? No te puedes mover. No. ¿Qué parte del cuerpo puedes mover? La derecha. Y las manos y los pies. Mano, ¿Y los pies no? ¿Tú puedes mover esa mano? ¿Estás respirando bien? No. Comprendo. Si, Sientes que estás sangrando en algún lugar. ¿Sí? ¿En dónde? En la costilla. En la costilla. Comprendo, ya te vamos a sacar Así. Sé fuerte, oíste, ya estamos casi llegando si de ahí a la, ¿Me oíste? ¿Sí? Comprendo, mantén, mantén la calma Respira profundo Ya estamos llegando Ay, Ya te estamos viendo Ya, ya te estamos viendo ¿En qué Mantén la calma solamente Momentos de angustia, mucho dolor. El comunicado decía, solo dos empleados están dentro y las autoridades tienen comunicación. A las dos de la tarde, los dueños del establecimiento comercial emitían un comunicado de un derrumbe a la una de la tarde y decían que las autoridades tenían comunicación con los que estaban dentro. Y hay una que estaba muerta, que murió. Y la otra salió en un estado eh, 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 crítico. Esa es la jovencita que lamentablemente perdió la vida. Una mujer joven de 31 años. Yaciris. Sí. Ay, Yaciris. Yaciris lamentablemente perdió la vida. Pero esto va a llamar... Bebé de tres meses, estudiaba psicología y tenía una semana que había regresado. Todo esto tiene que llamar a la reflexión. A los ayuntamientos del país, sí. al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y al CODIA. Y al mismo CODIA. Porque el CODIA tiene la autoridad no para no. parar la construcción al igual que el ayuntamiento. Es que hay que dar seguimiento. Hermano, no, no, es que hay que dar seguimiento. Si a usted una persona le mandó a decir o fue e investigó, mira esto. Eh, no, eso tienen que buscarle una salida. Se supone que cuando eso se quemó en el, 2010, en el 2019... Alguien debió haber detenido la obra. Alguien debió haber recibido en alguna institución del Estado los planos. Y el estudio estructural de esa, no, no, los, de esa edificación los luego del incendio. Los planos de la remodelación que se iba a hacer. Y se supone que cuando recibieron los planos de la remodelación que ahí se iba a hacer. Le dijeron le que iban no a lo decir: hiciera. mira, eso tenía problemas, eso no se podía hacer ahí. No se podía autorizar quién lo autorizó. La, porque era de tres pisos, multimuebles de la vega Cuando se quemó y de ahí pasó a un cuarto piso ¿Quién la dio autorización. la autorización para ese cuarto piso? ¿Quién la dio? Que hoy todo el mundo se está lavando las manos como Pilato Que vemos a un Kelvin eh, Cruz en la vega, alcalde Hablar de todo menos de los permisos que se otorgaron ¿Quién lo otorgó? Si estaba legal o estaba ilegal Comience a establecer responsabilidades. Usted como alcalde en La Vega. Te di que fue por amiguismo. Me dieron el dato. Es que no es que amiguismo. Eso fue a través de una llamada es telefónica. No. Mira, es que no. estamos haciendo la, la, la cuarta planta. Qué hago, dime. No, dale para adelante. Cualquier no, cosa no, te no. mandamos. Es que no es. A... A los te... No llegaron los técnicos nunca. Pero y dónde nunca está? está Bien. Y dónde estaba obras públicas y comunicaciones? Porque el incendio que, se, que, que ocurrió ahí en el 2019 fue un incendio de cobertura nacional. Pero que los permisos para construcción lo otorga. Planeamiento urbano. Obras, obras públicas, públicas. Medio, ambiente, medio y ambiente y el codia. Y el codia. Y el codia. Entonces, dónde estaba medio ambiente? Dónde estaba Obras públicas. ¿Y dónde estaba el CODIA? Ya no, entra, ya no entra medio ambiente porque es una edificación donde se le va a hacer un anexo. Bueno. Ya tenían los permisos bueno, cuando hicieron cuando la julio, zapata, cuando, cuando levantaron. Cuando, julio, cuando hay movimientos de tierra, entra medio ambiente. Pero cuando Julio habla, menciona medio ambiente otra vez en el paquete. Cuando Julio habla, el presidente del CODIA, me, mete a medio ambiente en el paquete. Lo que yo te estoy diciendo ahora mismo es. Dónde estaban los representantes de cada una de esas instituciones que nadie apareció cuando estaban subiendo la, 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 la cuarta planta. Y que eso no es en un barrio. No, eso está en el eso centro de la Vega. No es un vega. callejón, es en el corazón de la Vega. Eso se escuchó, ese estruendo se escuchó. Pero espérate. en la Vega completa. Pero que es verdad, eso está peor. ¿Dónde están los ingenieros de la empresa distribuidora de energía del norte de norte? Que permitieron la construcción, la, la instalación de casi unos 100 paneles. En un techo que no estaba preparado ni para aguantar la, 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 la última planta, que es la cuarta, más un techo que tenía encima de paneles solares, con estructuras en, en, en metal. Aquí solo queremos buscar solución cuando ya Nadie hay está. víctimas. Mira, pero la sociedad nuestra. Con estas autoridades que hemos tenido y que tenemos. Pero y la compañía que construyó lo difícil. Los... Mira, ese fue una, dos. Ese fue el Ese fue cuando el incendio. Sí, sí, el incendio. Pero él, él, él tiene cuatro plantas. Sí, son cuatro, en ahí. En el incendio tenía cuatro. Ahí no se ha construido una cuarta planta. Se estaba construyendo algo más. Ahí, mire. Uno, tres, cuatro. Tiene cuatro ¿eh? No, no, ese edificio estaba construido a cuatro plantas. Ese edificio no se le había hecho más construcciones. Ese edificio quizá le hicieron remodelaciones, pero no construcción. Porque tiene cuatro plantas ahí. En el, dí, en el día de ayer era una remodelación que se estaba haciendo en la primera planta. Pero en también. los ventanales. Pero en la primera planta, que movieron, el, movieron una columna. De, demolieron mando. una columna. Pero ¿y a quién se le ocurre de que una columna? Demolieron una columna. <laughs> al. al no, no, una columna. No, que eso no puede ser. Es que no puede es un ser. punto de apoyo. Es más, es que y no de amarre. es que usted no puede venir aquí a pique esa columna. Estamos rodeados de locos. Rodeados de locos. Pero Estamos del los... incendio. Bueno, ah, entonces ahí, no, ahí se ven las tres plantas. Una, dos, tres. Hay cuatro plantas. Cuatro, hay. Ahí hay cuatro plantas. El incendio incluso pero, pero mira, ocurrió mira, en la cuarta planta. No, no, no. Es un techo. Pero no, está, no estaba forrado. Oh, está no bien. tenía... Era, era una estructura mm. metálica Va. que no reviste Mira. tanto peso para Mira. la estructura Mira. en sentido general. El Ahora estaban poniendo bloc arriba, parte de los paneles solares. Ay, santo, no Me no, está yo. oyendo. Una complicación del carajo. Lo cierto es que aquí el responsable de esto no solamente es el dueño. Las autoridades. Las autoridades son las primeras responsables por dejadez. Irresponsabilidad y, y por amiguismo Y por el tráfico de influencia Esa es la palabra El tráfico de influencia en una obra En una construcción, una edificación de esa magnitud No puede permitírsele a nadie Miren que ha concluido En el día de hoy el tráfico de influencia Una persona fallecida Una, casi una docena de, de heridos Y, y con otra una, persona en cuidados intensivos Con un evento que puso A, a, medio, a, a media vega Como dice uno, loca y que hay que darle gracias a Dios que en ese momento José el personal estaba comiendo había salido a comer a las 12 del mediodía gracias a Dios gracias a, a la divinidad Dios protegió a esos empleados y al mismo dueño de la empresa ese hombre tiene que ese hombre nació ayer no 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 porque te estoy diciendo él supuestamente en la mañana había pasado un ingeniero y él estaba ahí pero si eso hubiese ocurrido a las 3 de la tarde. Con ese negocio lleno de gente. Mira, no quiero ni imaginar o eso. O a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. A repartir responsabilidades ahora. Tiembla, tierra cobarde, los opinadores están al aire. Ojalá que no se quede como los temas en este país que pasan, se olvidan y se quedó en el aire. Así mismo. Vamos a la pausa. Si le falta valor. Ay, por favor, cojan para acá que estamos. Van para tindí. acá. Le dan para acá. Le tengo un dato de los diputados que se fueron a Fitur. Ay. Volvemos ahora. <laughs> Dele ahí. <laughs> Llévate.